Soy Javier Matiz. Y yo soy Brian Márquez. Somos integrantes de la banda Beholder Core. Y los invitamos a que vean esta entrevista por Órbita Rock. Beholder Core nace en el año 2009 en el municipio de Cibaté. Después de unos meses la banda recibe integrantes de diferentes localidades de Bogotá. La banda tiene como material promocional un EP que salió en el año 2012 titulado igual que la banda Beholder. Este EP cuenta con tres temas. La banda en el 2012 cerró el año tocando en un evento, La Media Torta. En el 2013 también cerramos el año con el Festival de Festivales. En este 2014 pues el evento más importante va a ser Rock al Parque. En este momento estamos promocionando nuestro nuevo EP que consta de dos temas. Uno de ellos, Demencia, el cual está acompañado de un videoclip que los invitamos lo visiten en nuestro canal de YouTube. Bueno, actualmente Beholder lo conforman cuatro músicos: Javier Matiz, que me acompaña, el vocalista y frontman de la agrupación; Alejandro Sandoval, bajista de gran trayectoria, al igual que Andrés Bobadilla en las guitarras, y quien les habla, Brian Márquez, en la batería. Básicamente, el género que toca Beholder pues no es fácil de encasillar. Si ustedes lo escuchan, se darán cuenta y podrán de pronto nombrarlo de alguna manera. Nosotros simplemente lo llamamos metal, entonces pues ustedes se encargarían de darle el género. Nuestras influencias son de todo el metal, desde el heavy, rock and roll, death metal, black metal, metalcore, de todo nos basamos. Creemos que este Rock al Parque va a ser el Rock al Parque más pesado y brutal de los últimos años. Estamos celebrando 20 años y sabemos que nos van a acompañar todos nuestros seguidores y vamos a ganar muchos más adeptos. Entonces los esperamos este sábado 16 de agosto a las 4 de la tarde en el escenario Bio, Parque Simón Bolívar. Los esperamos allá. Invitamos a todos los amigos de Órbita Rock que nos están viendo en este momento a que visiten nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, YouTube, Revernation, Twitter como Beholder Core. No lo olviden. Gracias a Órbita Rock y a todos los medios y público que nos han acompañado durante este proceso. Sin ustedes esto no valdría de nada y los esperamos para nuestro más grande evento hasta ahora, este sábado 16 de agosto. No se lo pierdan.